El encargado y administrador de un hotel en Uyuni fue enviado a la cárcel de este municipio, acusado presuntamente de abuso sexual a dos extranjeras, una española y una argentina, luego de su audiencia de medidas cautelares que se realizó el fin de semana. Según las primeras declaraciones de las víctimas, los tres habrían consumido bebidas alcohólicas y el sujeto aprovechó el estado de las mujeres para ingresar a sus habitaciones. Caso de agresión sexual en la ciudad de Uyuni, las víctimas serían extranjera, una española. También se habla de una víctima argentina que hubiera sido objeto de abuso sexual. Una vez que se ha puesto a conocimiento del Ministerio Público, de manera inmediata hemos hecho las gestiones, se ha logrado la aprehensión y ya ayer por la noche se ha desarrollado la audiencia cautelar y hemos logrado una detención preventiva en el penal de Uyuni a fin de que se garantice su presencia y la investigación dentro de este caso. Es un posible hecho de agresión sexual que probablemente se hubieran quedado por el tema de la cuarentena, por un intercambio de servicios, no les iban a hacer algo de limpieza, en tanto y cuanto dure la cuarentena y a cambio de permanecer en este hotel. Y en estas circunstancias probablemente se hubieran puesto a consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Tanto el encargado como estos extranjeros. Y a raíz de ello, este sujeto encargado de la administración de este hotel hubiera aprovechado esta situación de inconsciencia de las extranjeras, principalmente la española, a quien aparentemente hubiera agredido sexualmente.